Hola, muy buenos días, tengan todos que el Señor les bendiga. Una vez más estamos presentes aquí a través de las redes y ustedes allí detrás. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer el esfuerzo de aún a través de las redes seguirnos y poder oír la palabra de Dios que es tan importante. Pero les tengo una buena noticia, ya estamos casi al final del túnel. Y pronto nos veremos, pronto estaremos todos juntos en nuestra casa y poder disfrutar de la comunión de los unos con los otros. En esta oportunidad yo quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6, que dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este pasaje contiene numerosas semillas de fe para nuestras vidas, y yo creo que la semilla de fe para este día, para este domingo, para esta mañana, es que Dios te va a proveer a través de milagros inusuales. Encontramos aquí al profeta Elías viviendo una situación muy particular, porque había profetizado que vendría sobre el país, por causa de su pecado, vendría una sequía de 3 años. Pero sabe que cuando Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y complicadas, Él ya tiene un plan preestablecido para nuestras vidas. Y en el caso de Elías, pues Él le dijo que se apartara y se escondiera en un lugar llamado el arroyo de Querid. Me parece curioso esto cuando le dice que se aparte y se esconda, porque es lo que nos está pasando en este tiempo. El Señor ha permitido que nosotros nos apartemos del mundanal ruido, nos apartemos de toda la gente, nos apartemos del trabajo, nos apartemos de todo aquello que pudiera distraernos, y estamos aquí escondidos en nuestra casa, escondidos en nuestro hogar. Pero Él lo hace para que nosotros podamos buscar de su presencia, para que nosotros seamos entrenados para el nuevo comienzo que tenemos por delante. Y así pasó con Elías. Elías comenzó un entrenamiento en el desierto, donde él iba a depender absolutamente de Dios. ¿Por qué decimos que iba a depender absolutamente de Dios? Porque él iba a ser alimentado de una manera inusual. Dios iba a comenzar a hacer milagros sobre su vida. Y la primera cosa que encontramos era que iba a beber agua del arroyo. Cosa curiosa, que en 2 oportunidades de este pasaje dice: el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. ¿Por qué no le mandó cerca del Jordán para beber agua del río Jordán, donde el río Jordán era más caudaloso, donde el río Jordán tenía peces, donde el río Jordán podía favorecer más de agua? No, no. Le manda a un lugar apartado frente al río Jordán, pero es un arroyo pequeño, y parece que estaba en un lugar escarpado, donde habían montañas a ambos lados, y era un sitio donde se escondían los fugitivos. Pero le manda ahí para tratar con su vida, le manda ahí para depender absolutamente de Dios, y le dice que debía de beber agua del arroyo de Querid y que debía de esperar a que los cuervos le alimentaran. Hay algo curioso, y
Y me hizo recordar de una palabra profética que recibimos a principio de año, de que el Señor iba a mandar a los cuervos, decía la palabra profética que era un tiempo donde los cuervos traerían el alimento y que la provisión vendría de donde no lo esperas y de quien no lo esperas. Y esto me hace recordar de el Dios que provee. ¿Sabes? En este tiempo nosotros vamos a ver milagros inusuales. Porque fíjense, hablar de cuervos, si los cuervos se alimentan precisamente de carne, precisamente de cuerpos muertos, ¿quién iba a creer que Dios iba a usar a los cuervos para traer a Elías pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde? Pero esto no nos habla nada más de un milagro inusual. Dios iba a proveer para Elías, para que comiera cada día algo de manera inusual. Yo lo que me quiero imaginar a un cuervo que normalmente se asemeja a lo malo, se asemeja a la oscuridad, se asemeja a la muerte, y a esos cuervos los iba a usar para dar provisión a Elías. Pero me hace recordar a que hay una parábola en el Evangelio de Lucas donde dice que Dios alimenta a los cuervos y Él puede usar a los cuervos también para alimentarte a ti. Y en este caso, ¿quiénes serían los cuervos? Pues personas que no te imaginas, situaciones que no te imaginas que puedan ser de provisión para tu vida. El Dios grande y poderoso, Dios de provisión, los va a usar para bendecirte, los va a usar para proveerte, los va a usar para que tú puedas pasar este tiempo de desierto, pasar este tiempo de prueba, pasar este tiempo de dificultad cerca del Señor. Cada vez que los cuervos venían por la mañana y por la tarde, Elías estaba seguro que era Dios quien le proveía. Pero quiero volverte a decir y a reiterar que esto será por poco tiempo. Esto será por poco tiempo, porque Dios se va a encargar de protegerte, de guardarte como a la niña de sus ojos, de esconderte en el hueco de su mano. Él se va a encargar de guardarte en este tiempo de prueba y de proveerte en este tiempo de prueba. Yo quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón y digas conmigo: Señor Jesús, gracias por todos los milagros inusuales que tú vas a activar en este tiempo para mi provisión, para la provisión de mi familia, para la provisión de mi iglesia. Gracias te doy, Señor, no sé de dónde vendrá la provisión, ni de quién tú vas a usar, pero hoy, Señor, activo mi fe como hizo Elías, Señor, y se dispuso a beber agua del arroyo y se dispuso a esperar que cada mañana y cada tarde fuera alimentado por los cuervos. Y hoy, Señor, activo mi fe para creer que tú lo harás. Recibo hoy mi milagro inusual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad. Bendiciones.